Bueno, hola, hola, buenas noches. Estamos acá compartiendo de nuevo con ustedes en este gran programa de Cultural Fusión TV, el canal de entrevista con los artistas. Y antes de iniciar hoy, 8 de marzo, con este gran programa, pues también invitamos a nuestra presentadora, Lady. Buenas noches y bienvenida también al CEA a compartir con nosotros. Hola, ¿qué tal, Jonathan? Muy buenas noches para ti y también para todos los televidentes que a esta hora se encuentran en este maravilloso programa de Cultural Fusion TV. Qué bueno es estar nuevamente Cultural aquí con todos Fusion ustedes, hoy con un nuevo artista invitado. Claro, Lady, y a todos los que nos están observando a través de Amagá Televisión, el canal donde nos vemos todos, y a través de nuestra fanpage oficial de Facebook, Cultural Fusion Amagá, pero también a través del Facebook de Amagá Televisión. Saludos para todos los que nos ven. Y Lady, antes de iniciar, pues saludos también y para ti en este Día de la Mujer, igual a las mujeres que nos están observando a través de esta emisión. Muchas gracias, John Edison, por ese saludo especial y también quiero saludar a todas las mujeres en este día tan especial para ellas. Y hoy con este programa festejándolas, claro que sí. Bueno, vamos por ahí entonces a saludar a nuestro artista invitado de esta noche, quien viene a compartir con nosotros, que vamos a gozarnos un ratico, a disfrutar, porque ahí está nuestro artista invitado esta noche, Lady. Él es un niño que viene dando pasos fuertes en la música, que ya muchos conocemos, pero con él vamos hoy a gozar un ratico y a conversar un rato también en esta entrevista de Cultural Fusion TV. Sí, un artista súper especial, un niño muy carismático, y ustedes mismos verán en ese programa. Entonces, Jonathan, cuénteles a todos los televidentes de quién se trata este invitado en esta gran noche. Claro, vamos a escuchar un poco ahí de música de fondo, ese artista que nos acompaña, y él va a ingresar. Vamos a ver de quién se trata para que ingrese el niño que nos acompaña esta noche en nuestro programa. Vamos a ver quién viene por ahí, quién es el que se acerca por ahí. Y aquí está nuestro invitado, Lady, mira, nuestro invitado, y él es Milan. Nuestro amiguito Milan. Milan, ¿cómo estamos, mi amigo? El micrófono. Hey, yo soy Milan. ¿Cómo estamos, Milan? Y yo soy Milan, el gigante. Estar aquí con ustedes es súper alegre, estar aquí compartiendo un rato con ustedes en Teleamagá. Un saludo para todas esas mujeres lindas. Oiga, ahí está ese saludo de Milan, Lady. Pero bueno, Milan y Lady, vamos a sentarnos y conversemos un rato en este programa. Bueno, acá con nuestro invitado. Mire, ustedes hayan escuchado esa canción que estaba sonando ahí de fondo, De Lado a Lado, de Milan el Gigante en miniatura. Ese es el artista que hoy nos acompaña. Pero Lady, niño gigante en miniatura, y claro, muy gigante, porque viene a entretenernos y viene sonando fuertemente en la música, Milan. Bastante, ¿cierto? La música, cuéntanos, por acá sabemos que tú naciste por allá en Venezuela y te viniste para Colombia como a los 7 añitos. ¿Cómo te has sentido en Colombia? Me he sentido súper chévere en Colombia, porque Colombia me ha brindado muchas oportunidades. Los amigos de acá son súper chéveres y así fue como entré a La Voz Kids. Claro. Bueno, Milan, claro que sí. Y yo quisiera saber por qué te pusieron el gigante en miniatura. Cuéntenos un poquito sobre eso. Pues me pusieron el gigante en miniatura porque soy gigante en talento, pero miniatura en altura. Muy bien, ahí está, tiene claro. Tiene toda la razón este pequeñito, pero es un gran artista, como lo dice él. Un gran talento que tiene este niño Milan. Pero Milan, oiga, por ahí también nos dimos cuenta que Milan, Lady, fuera de cantar, de deleitarnos con ese gran talento, le contamos a todos que Milan también ha debutado como modelo. Es que cuando llegó por acá a Colombia también fue modelo en centros comerciales. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo te sentiste? Súper chévere, yo soy modelo y actor al mismo momento y cantante, por supuesto. Oiga, Lady, es que definitivamente es muy completo, ¿cierto? Sí, ¿y cómo te sientes cuando sales a modelar y todos te aplauden, comparten contigo? Pues me siento súper alegre porque me gusta que la gente me mire, aplauda y se sienta bien.
Claro que sí. Milan también nos decía que es actor, claro, porque él al realizar los videos de sus canciones también tiene que actuar. Cuéntenos sobre eso, Mila. ¿Cómo aprendiste a actuar? ¿O es un talento que ya trae desde las venas? Cuéntenos, Milan, un poquito sobre eso. Pues desde muy pequeño, por ahí a los 8 meses, mi papá me cuenta que yo actué de Jesús desde bebé. Así que yo empecé siendo actor, luego cantante y modelo. Pero ser los tres es algo súper chévere. Oiga, pero muy chévere, muy chévere. Y Lady Milan, pero es que por ahí también nos dimos cuenta que fuera de actuar, fuera de ser modelo en los centros comerciales, ¿cómo es que tú sales con tostado y toda esa galla de Chocquit Town por allá en un video de llamado Fresa y que tú eras por allá Cupido? A ver, ¿cómo fue eso? Eso fue una experiencia súper chévere, inolvidable. Actué de Cupido. Fue algo chévere. Tenía que flechar, pero estaban lejos. Sí. Y a ver, ¿y tú hablas todavía con los de Chocquit Town? Pues no, pero fue algo chévere. Me pude tomar fotos con ellos y una experiencia inolvidable. Milan, y yo quiero que nos diga cómo fue que te escogieron a ti para este video Fresa. ¿Quién lo llamó? A ver, ¿quién se contactó con usted, con el papá? Pues me contactaron, pero el que me lo contó fue mi papá. ¿Sí? Y ahí yo me iba preparando poco a poco. Bueno, bueno, Milan, porque sabemos que tu papá es el que está contigo siempre, el que corre siempre para las entrevistas, para los conciertos, las presentaciones. Cuéntenos, ¿cómo te parece la experiencia de que tu papá sea tu manager? Es algo súper chévere que mi papá sea mi manager, porque él me apoya mucho, me quiere mucho, y yo sé que eso es verdad. Eso, pero Milan y Lady, ahí donde ve a este gigante acá en miniatura, por ahí nos dimos cuenta también que hace unos días atrás, Milan está rodeado de famosos, compartió con Chocquit Town, pero también te cuento que por ahí vimos en las redes sociales un saludo muy especial que le envió el propio J Balvin a Milan en uno de sus cumpleaños. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te sentiste cuando viste ese video ahí de J Balvin saludándote? Pues súper alegre. Fue algo chévere que J Balvin me saludara, porque no a muchos les sucede eso. Entonces yo me sentí súper alegre, emocionado. Fue una experiencia también chévere que J Balvin me enviara un saludo. Bueno, ya, pero es que ¿quién nos va a sentir orgulloso, claro, y feliz, sí, de recibir un saludo de J Balvin por las redes sociales? Milan debe estar súper contento, como tú lo dices. A poquitos les mandan el saludo, ¿cierto? Y más J Balvin saca el tiempo ahí para poquitos para felicitarlos en su cumpleaños. Y Milan ya tuvo esa fortuna. Milan ya tuvo esa fortuna, ¿cierto? Sí, y esa fortuna es súper chévere. Bueno, Lady Milan, entonces nos vamos a unos cortes comerciales, pero ya regresamos para que ustedes escuchen qué es lo más sonado ahí de Milan. Floristería y Acuarios El Encanto. Además de arreglos florales, ahora también te ofrece todo lo relacionado con acuarios, accesorios, decoración, peces beta, peces de oxígeno, bailarinas, goldfish, monjas, escalares, guppies, cebras y mucho más. Alimentos y productos para limpieza y mantenimiento de tu acuario. Nos encontramos a media cuadra arriba del parque principal de Amagá. Visítanos para tener el gusto de atenderte. Floristería Las Dalias, arreglos florales para toda ocasión. Difuntos, cumpleaños, quinceañeras, bodas,
todo a los mejores precios. Estamos ubicados una cuadra arriba del parque principal de Ámaga, en el callejón de los Lora. Visítanos para tener el gusto de atenderte. Cultural Fusión TV, el programa de entrevista con los artistas. Y Lady, nos vamos para una sección muy interesante. ¿Cómo se llama? Claro, esta sección se llama Lo Más Sonado. La canción más sonada. Bueno, y nos vamos entonces con la canción más sonada de Milan, el gigante en miniatura. Y Milan, vamos a escucharte entonces cantar y esto dice así. Hey, 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 hey. Y yo soy Milan, el gigante, chiquitico, echado pa'lante. El gigante, pero en miniatura, todo lo vino a mover la cintura. Y yo soy Milan, el gigante, chiquitico, echado pa'lante. El gigante, pero en miniatura, todo lo vino a mover la cintura. De lado, de lado a lado. Aquí, yo soy el rey del reggaetón infantil, porque aquí mandan los niños. Esta es la era de los lampiños. Y yo soy Milan, el gigante, chiquitico, echado pa'lante. El gigante, pero en miniatura, todos los niños a mover la cintura. Y yo soy Milan, el gigante, chiquitico, echado pa'lante. El gigante, pero en miniatura, todos los niños a mover la cintura. De lado a lado, de lado a lado con la cintura. De lado a lado, de lado a lado. Todo el mundo con la mano en la cintura, que aquí llegó el gigante en miniatura. El gigante en miniatura. Representando mi cultura. Milan. Y yo soy Milan, el gigante, chiquitico, echado pa'lante. El gigante, pero en miniatura, todos los niños a mover la cintura. Y yo soy Milan, el gigante, chiquitico, echado pa'lante. El gigante, pero en miniatura, todos los niños a mover la cintura. Un saludo para todas las mujeres. Bendiciones. Y yo soy Milan, el gigante miniatura. La presencia pura. Dios mío. Muchas gracias. Oiga, Lady. Muy bien, Milan. Bueno, Milan, cuéntame quién le enseñó ese pasito. A ver, ¿quién le enseñó ese pasito para bailar? El pasito me lo enseñó mi papá, porque antes era otro paso que yo saltaba y eso, pero mi papá me lo cambió y eso fue algo chévere. El paso es más movido porque es una vuelta.
Bueno, yo quisiera que no lo volviera a hacer para que John Edison y yo aprendamos y también lo hagamos en este programa. ¿Por qué no? A ver, Milan, parémonos con John Edison. Vamos a pararnos a ver cómo es el pasito. Claro que sí. Vamos a hacerlo, Milan. Vamos a pararnos. Vamos a hacerlo. A ver, enséñanos primero cómo es para nosotros poder también realizarlo. Es así. Chiquitico. Bueno, John Edison, vamos a hacerlo entonces. Pues vamos a hacerlo los tres entonces, Milan. Vamos a hacerlo los tres. Es que nos va. Vamos a hacerlo, vamos. A ¿listo? Ver, vamos a ver cómo nos va. Tres. ¡Eso, Milan! ¡Vea! ¡Ahí vamos! ¡Eso, Milan! ¡Eso! Si él se mueve mejor, usted tiene el flow ahí para moverse. Bueno, Lady, y Milan, a ver, ¿cómo fue eso que grabaron en el barrio donde tú vives ese video? Cuéntanos, la gente allá, ¿cómo te apoyaba para cuando estaban grabando, cuando llegaron con las cámaras? ¿Cómo fue todo ese proceso? Pues sí, la gente de mi barrio me apoya mucho, por eso decidimos grabarlo allá, porque mi barrio a mí me quiere mucho y me apoya, nos recibió súper bien, entonces decidimos hacer el video allá. Oiga, qué bien, qué bien. Muy bien, muy bien, eso es lo importante, el cariño de la gente y más de tu barrio, Milan. Bueno, Milan, también quisiera saber un poquito, la canción del Abuelado tiene 1,000,000 de vistas, de reproducciones. ¿Cómo te sientes tú al saber que tiene esa cantidad de reproducciones este video, esta canción del Agualado? Me siento súper alegre saber que mi tema tiene 1,000,000 de reproducciones, pues porque es algo súper chévere que la gente me apoye tanto a mí y confiar en la gente y que la gente confíe en mí. Muy bien, pero también sabemos que en esa canción sonó mucho en un programa también de la televisión colombiana, ¿cierto? Donde tú hiciste presencia, te diste a conocer. ¿Cómo fue eso allá? ¿Cómo compartiste? ¿Qué tanto aprendiste allá en ese programa? Fue una experiencia inolvidable. Conocí a muchos compañeros, conocí a Sebastián Yatra, Cepeda, Fanilú, incluso conocí a Piso 21. Oye, y con todos ellos compartiste bastante, porque es que era la sensación en el programa, todo el mundo quería ver al niño Milan el Gigante en miniatura, compartir, y se nos pegó a todos esa canción que acabaste de cantar de lado a lado. Sí, por supuesto, compartí bastante con ellos, fue una experiencia chévere, conocí varios amigos allá, y pues les digo que muchas gracias. ¿Y cómo es que dice ese corito del agua al agua? A ver, cántanos de nuevo ese corito, ¿cómo es que dice? Y yo soy Milan, el gigante, chiquitico, echado pa'lante, el gigante, pero en miniatura, todos los niños a mover la cintura. Y yo soy Milan, el gigante, chiquitico, echado pa'lante, el gigante, pero en miniatura, todos los niños a mover la cintura. Oiga, ahí está entonces Lady, excelente, y Milan, pero vamos entonces a unos cortes comerciales y ya regresamos con un poco más de Cultural Fusión TV. Floristería y Acuarios El Encanto, además de arreglos florales, ahora también te ofrece todo lo relacionado con acuarios, accesorios, decoración, peces beta, peces de oxígeno, bailarinas, goldfish, monjas, escalares, guppies, cebras y mucho más. Alimentos y productos para limpieza y mantenimiento de tu acuario. Nos encontramos a media cuadra arriba del parque principal de Amagá. Visítanos para tener el gusto de atenderte. Floristería Las Dalias, arreglos florales para toda ocasión, difuntos, cumpleaños, quinceañeras, bodas, todo a los mejores precios. Estamos ubicados una cuadra arriba del parque principal de Amaga, en el callejón de los Lora. Visítanos para tener el gusto de atenderte.
Regresamos a este tu programa de Cultural Fusión TV, el programa de entrevista con el artista. Y hoy, Milan el Gigante en miniatura. Pero Lady, nos vamos para una sesión. ¿Cómo se llama esa sesión? Claro que es una sesión muy chévere. Esa sesión se llama Atrévete Cha Cha Cha. Atrévete, Atrévete Cha Cha Cha. Bueno, y nos vamos entonces a atrever, Milan, pero para poder jugar vamos a invitar a Milan y a todos los que nos están observando a través del canal comunitario Amaga TV, el canal donde nos vemos todos, y a través de nuestras redes sociales Cultural Fusión Amaga y Amaga Televisión, para que miren este video sobre Amaga. Milan también va a estar muy pendiente porque con eso es que vamos a jugar, así que Milan, te invitamos a que observemos lo que va a salir ahí del municipio de Amaga. Fundado el 4 de agosto de 1788, 230 años de historia. Sus verdes paisajes deslumbran vida. Desde aquí se impulsó también el desarrollo paisa, el viaducto, ubicado en la vereda La Delgadita, por donde pasó el ferrocarril de Antioquia. Sus senderos que se convierten en pasos obligados para quienes disfrutan de la naturaleza. Sus caminos y trochas llevan la historia del desarrollo y orgullo de esta región. La ferrería, la primera siderúrgica de Antioquia, es donde se forjaron las herramientas para el avance de la agricultura del café, la caña con sus moliendas donde se hace la panela y para la explotación del carbón. Todo esto se conserva también como patrimonio ancestral y cultural. Pueblo minero que con esfuerzo y anhelo avanza hacia el progreso. Su extensión de 84 kilómetros cuadrados, encerrados entre montañas, hacen de este municipio un lugar de descanso natural. Visita la Puerta de Oro del suroeste antioqueño. Enamórate de este maravilloso pueblo y de su gente. Bueno, Milan, ya observaste el video, conociste un poquito del municipio, ¿cierto? Viste ahí algunas cositas, pero entonces vamos a jugar. Vamos a coger el dado y vamos a tirar el dado y vamos a ver qué número te sale y te hacemos una preguntita. ¿Listo? Vamos pues a coger el dado, Milan, y vamos a tirar el dado. El número 4, Milan. Milan, a ver, Lady, préstale el micrófono a Milan. A ver, Milan, ¿qué nos dice? Milan, cuéntanos qué fue lo que observaste en el video. A ver, ¿qué fue lo que más te llamó la atención del video que viste de Amaga? Pues, lo de la Puerta de Oro, Sí. Y el antiguo ferrocarril. ¡Excelente, Milan! ¡Qué bien, qué bien! Vamos de nuevo a tirar el dado, vamos a ver qué más le sale a Milan. Vamos a tirar el dado. ¡El número uno, Milan! ¡El número uno! Milan, a ver, ¿qué viste por ahí que era como negrito y lo sacaban en un coche? ¿Qué te acuerdas que sacaban por ahí? ¿Qué era? El café. Algo parecido, ¿qué más por ahí? Que es algo que nos representa mucho, que vamos a ir mirando. Vamos a ir mirando, vamos a aprender. A ver, ¿qué crees que es? ¿Qué crees que es algo que sacaban ahí como en un cochecito unas personas que estaban trabajando? ¿Qué crees que es? Se le pasa, pero bueno, ahorita miramos entonces. El loco va a decir, ¿qué dices? El carbón. El carbón, muy bien, muy bien. Claro que sí, Milan. Ahorita te vamos a dar algo así como el carbón, como lo que viste por ahí. Listo, vamos a tirar la última vez el dadito y vamos a ver qué hay ahí. ¡Uy, uy! ¡El número 5! ¡El número 5! A ver, Milan, ya dijimos el carbón, dijimos que la Puerta de Oro, el ferrocarril. De eso, cuando mostraban el tren, ¿qué más te gustó? ¿Qué más mostraban ahí? ¿Qué viste ahí cuando estaban mostrando el tren?
Vi como que una puerta, algo así que era. Sí, como una puertica negra, ¿cierto? Así. Eso es, eso, esos túneles por donde pasaba primero el tren, Milan. Ajá. ¿Te gustó de pronto lo que viste ahí de Amagá? Sí, me gustó bastante. Sí, los paisajes muy bonitos. Sí, muy bonitos. Eso, bueno, ahí vea, todos los que van pasando acá en el programa van conociendo un poco del municipio de Amagá, que es lo importante. Ya Milan, con la corta edad que tiene, pues va a ir aprendiendo un poquito de Amagá, de todo lo que esas son esas costumbres de nosotros, y ahí vamos jugando un ratico. Pero Milan, aquí como es esta sesión, se llama Atrévete, ¿cierto? Nos vamos a atrever, y nos vamos a atrever a lo siguiente, Milan. Tú eres Romeo, y tú vas a conquistar. ¿Quién es la mujer aquí en el set con nosotros? Lady, ¿cierto? Y entonces tú vas a conquistar a Lady. Tú eres Romeo y ella es Julieta. Vamos a ver, Milan, cómo va a conquistar a Lady. ¿Cómo usted va a lograr que Lady sea la novia suya? A ver, ¿qué le va a decir usted a Lady? Atrévase, Milan, atrévase, porque estamos en la sesión. Atrévete a ver, Milan, ¿qué le va a decir a Lady? ¿Cómo va a llegar Milan a decirle a Lady? A ver, piensa, piensa. Piensa, piensa, vamos. A ver cómo le va a decir a Lady. ¿Cómo es Romeo ahí con Julieta? A ver qué le va a decir Milan ahí a Lady. ¿Qué le vas a decir? A ver, hay que atrevernos. Estamos en la sesión. Atrévete. Hola, estás muy bonita. ¡Qué bien! Eso, Milan. ¿Y qué más le vas a decir? Hoy estamos en el Día de la Mujer. ¿Qué más le vas a decir a Lady? Muy feliz Día de la Mujer. Te felicito. Feliz Día de la Mujer. Y te agradezco mucho. Cultural, función ama. Bueno, ahí está Milan con nosotros, claro, Lady, ¿cierto? Sí. Compartiendo un dato. Por eso se llama esta sesión Atrévete, cha, cha, cha. Y ahí tuvimos a Milan atreviéndose en esta sesión y, claro, aprendiendo un poquito de nuestro municipio de Amagá. Claro, bueno, ya regresamos entonces para seguir compartiendo con Milan, disfrutando un poco, y ustedes de su casa empiece a escribirnos, a dejarnos sus comentarios para poderlos empezar a leer en pantalla y enviarles el saludo desde donde nos están escribiendo. Ya regresamos con Cultural Fusión TV. Floristería y Acuarios El Encanto, además de arreglos florales, ahora también te ofrece todo lo relacionado con acuarios, accesorios, decoración, peces beta, peces de oxígeno, bailarinas, goldfish, monjas, escalares, guppies, cebras y mucho más. Alimentos y productos para limpieza y mantenimiento de tu acuario. Nos encontramos a media cuadra arriba del parque principal de Amagá. Visítanos para tener el gusto de atenderte. Floristería Las Dalias, arreglos florales para toda ocasión. Difuntos, cumpleaños, quinceañeras, bodas, todo a los mejores precios. Estamos ubicados una cuadra arriba del parque principal de Amagá, en el callejón de los Lora. Visítanos para tener el gusto de atenderte. Thank you.
Regresamos a este programa de Cultural Fusión TV, el programa de entrevista con el artista. Hoy estamos con ¿quién, Lady? Con Milan, el gigante en miniatura. Oiga, ese gran artista que nos está en galón, oiga, acompañando y vuelve este, ese, mejor dicho, lo mejor, porque siempre traemos los artistas de más trayectoria y nos está acompañando un artista enorme, que seguramente ustedes van a recordar diario. Pero entonces nos vamos, ¿cómo se llama esta sesión, Lady? Esta sección se llama ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Y nos vamos entonces a saludar por allá. Está Milan con Joanny, el músico de Nueva Era que nos acompaña hoy, el director de esta gran corporación que nos acompaña siempre en nuestro programa, porque vamos a ver cómo suena. Así que Milan, te vamos a decir cómo suena. Joanny te va a tocar la guitarra y tú vas ahí a interpretar un poco cómo es que sonaría el agua al lado en la guitarra. Listo, ahí te presentamos a Joanny. Mire, el músico que te va a acompañar hoy, y vamos a ver entonces eso, cómo suena Joanny y cómo suena Milan. Y yo soy Milan, el gigante, chiquitico, echado pa'lante. El gigante, pero en miniatura, todos los niños a mover la cintura. Y yo soy Milan, el gigante, chiquitico, echado pa'lante. El gigante, pero en miniatura, todos los niños a mover la cintura. De lado, de lado a lado, de lado, de lado a lado con la cintura. De lado a lado, de lado. De lado a lado, porque nosotros mandamos aquí. Yo soy el rey del reggaetón infantil, porque aquí mandan los niños. Esta es la era de los lampiños. Oiga, ahí está. Ahí le cogió Milan como el sabor un poquito con la guitarra, con Joanny. Y ahí estamos compartiendo. Pero entonces vamos a llamar a Milan, que se venga por acá de donde está y se venga para el C. Milan, ven para acá para que compartas con nosotros. Ven de nuevo por acá. Y acá está otra vez Milan con nosotros en el set. ¿Cómo se sintió? A ver, ¿cómo se sintió con, allá con Joanny tocando la guitarra? Súper chévere, toca muy bien la guitarra. Y me sentí como que... me sentí dejando llevar por la canción. Oiga, muy bien, muy bien. Ahí van viendo ustedes que los artistas que vienen también, sin importar la edad, están haciendo su trabajo muy bien. Y es que es músico y ahí se acopló con Joanny, Nueva Era, esa corporación que siempre está vinculada con nosotros también en el proceso, que ustedes deben seguir porque ahí están esas clases de guitarra, de piano, para que ustedes se comuniquen ahí con la corporación Nueva Era. Están dando sus clases en la Biblioteca Municipal Emiro Castos, así que vaya ya a la biblioteca, pregunte por Joanny, por su director, para que usted tenga esas clases de guitarra personalizadas y también de piano. No deje escapar esta oportunidad de compartir con la corporación Nueva Era. Pero entonces, Lady, acá estamos también con Milan el gigante en miniatura. Y Milan, te vamos a pedir un favor. Antes de eso, te cuento que por acá tenemos una anchetica que nos regalaron una gran organización Multipoder. Y Milan nos va a colaborar porque tenemos varias personas que han estado participando en esta rifa de lancheta, y mira, nos va a decir un número del 0 al 99, y vamos a ver, Milan, a quién le va a dar la suerte de ser el ganador o la ganadora de esta lancheta que nos da Multipoder. Así que, Milan, ¿qué número nos dices? Vamos a ver si del número que Milan nos dice está ya participando, y si no, pues miramos otro número hasta que tengamos un feliz o feliz ganadora. ¿Qué número nos das? El 13. Vamos a ver por allá en si el número 13 está, quién tiene el número 13, si ya alguien escogió ese número, si está por ahí en la producción, ese número 13, quién es el ganador o la ganadora de esta ancheta de Multipoder. Oiga, sí tenemos ganador. Milan le dio la suerte y Lady le dio la suerte a un ganador. Él es un joven de la ciudad de Medellín, se llama Henry Ruiz. Un joven que viene trabajando fuertemente en las tecnologías, que se ha ganado ciertos premios, Lady, te cuento, y Milan, con el Ministerio de las TIC. Y viene muy fiel seguidor de nuestro programa. Y él le vamos a hacer llegar esta ancheta de Multipoder a la ciudad de Medellín para que él disfrute y sea el ganador. Y ahí le puede agradecer a Milan.
a Milan, que fue quien le dio la suerte Milan a Henry Ruiz de compartir y ganarse ese premio, ¿cierto? Vamos a ver si de pronto hay mensajes por ahí que podamos leer, saludos que nos llegan, desde dónde nos están enviando ese saludo, desde dónde están compartiendo con nosotros, y los invitamos para que sigan enviando ese mensaje, sigan saludando a Milan, que es el artista que nos acompaña hoy. Héctor El Mello, un saludo para mi amigo Milan El Gigante, Cultural Fusion con grandes invitados. Devuélvele el saludo a Héctor El Mello. Muchas gracias, Héctor, por el apoyo. Lady, ¿quién más nos saluda? Claro que sí, por aquí también nos saluda Andrés Buritica. Saludos a todo el equipo de Cultural Fusion y de Amaga TV. Oiga, Milan, mira, él es otro artista, también canta género urbano. Se llama Andrés. Envíale un saludo también a él que te está ahí saludando. Hola Andrés, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí conectado. Un saludo muy especial, que te vaya bien. Eso es, y mira, por acá también Yesenia Gutiérrez. Esta noche los quiero felicitar a todos, en especial a Milan, por todo su talento. Oiga, Milan, Yesenia, ya tienes una admiradora. Envíale ese saludo a Yesenia que te está observando. Hola Yesenia, ¿cómo estás? Un saludo muy especial, espero que te vaya bien. Plop, plop, y yo soy Milan, el gigante miniatura. Lady, ¿quién más nos saluda? Claro que sí, por aquí también llegan más saluditos. Milan de Padilla, Ricardo. Sigue adelante, Milan, el gigante. Sí, así tiene gran talento. Muchas gracias, Padilla, por el apoyo. Te deseo también muchas bendiciones, que te vaya bien. Y quiero que siempre estés alegre. Eso, y mira, por acá, Jer Music, Cuesta Record, un productor nos saluda. Excelente, super piloso Milan, mucho talento, saludos de parte de Cuesta Record para ti y para Cultural Fusion Amaga, siempre apoyando y resaltando el talento de muchos artistas. Oiga, un productor, dile que muchos saludos, ahí te está observando un productor desde la ciudad de Medellín, Jer, Cuesta Record, el saludo para él también Milan. Muchísimas gracias por estar conectado, un saludo muy especial, que te vaya bien y que hagas un buen trabajo. Claro, Milan, y vea, por aquí también está con nosotros Karina Parra. Ella te envía saludos, Milan, gran cantante. Muchas gracias por decirme gran cantante. Me siento halagado. Oiga, ahí está, excelente, están esos comentarios. Milan, la gente está conectadísima viendo a Milan el gigante en miniatura compartiendo con nosotros y él, como le dice, está súper halagado de todas esas personas y esos mensajes, ¿cierto, Milan, que están ahí compartiendo contigo? Pero entonces ya regresamos para seguir disfrutando de Milan el gigante en miniatura. Floristería y Acuarios El Encanto, además de arreglos florales, ahora también te ofrece todo lo relacionado con acuarios, accesorios, decoración, peces beta, peces de oxígeno, bailarinas, goldfish, monjas, escalares, guppies, cebras y mucho más. Alimentos y productos para limpieza y mantenimiento de tu acuario. Nos encontramos a media cuadra arriba del parque principal de Amagá. Visítanos para tener el gusto de atenderte. Floristería Las Dalias, arreglos florales para toda ocasión, difuntos, cumpleaños, quinceañeras, bodas, todo a los mejores precios. Estamos ubicados una cuadra arriba del parque principal de Amaga, en el callejón de los Lora. Visítanos para tener el gusto de atenderte.
Regresamos en este programa de Cultural Fusión TV, el canal de entrevista con el artista y hoy Milan, el gigante en miniatura, quien nos acompaña, ha estado con nosotros compartiendo, Lady y Milan, en todo este espacio y esperamos que te estés sintiendo súper bien. ¿Cómo la has pasado? Pues le paso súper alegre con usted, hemos jugado juegos y le paso un rato súper agradable. Eso está muy bien, ahí está Milan. Usted va, los invitamos para que estén compartiendo. Visiten las redes sociales, Milan el Gigante en miniatura, ahí en YouTube, en Instagram, en Facebook. Vamos a apoyar estos nuevos talentos para que ustedes diario estén ahí y hacer crecer más todo este contenido que Milan tiene para compartir con nosotros. Pero Lady, por ahí hay algo nuevo que Milan estrenó hace poco y eso se llama tendencia. Tendencia que sabemos que con todos ustedes los que nos están observando la vamos a volver tendencia, así como fue de lado a lado. ¿Y qué tal entonces, Milan, si nos cantas esa nueva canción, ese nuevo éxito que se viene de Milan el Gigante en miniatura, Tendencia? Por supuesto. De la bala no para de sonar, todo el mundo la quiere escuchar, los niños la van a descargar. Yeah, yeah, de la abuela no para de sonar, todo el mundo la quiere escuchar, los niños la van a descargar. Yeah. Mi música es tendencia, porque no paro de encantar, tendencia, porque no paro de fascinar, tendencia. Niños y niñas están aquí, tendencia, viniendo la cadera con swing. Bailen, sigan, porque Milan el Gigante ya está aquí y les va a poner a menear muchas cosas. Niños y niñas son los que se lo gozan, les va a poner a menear muchas cosas. Niños y niñas son los que se lo gozan, porque no paro de encantar, porque no paro de fascinar. Niños y niñas están aquí, viniendo la cadera con swing. Bailen, sigan, porque Milan el Gigante ya está aquí y les va a poner a menear muchas cosas. Niños y niñas son los que se lo gozan porque andan con Milan. El que se apagó le ponemos pila o una batería llena de energía que viene con flow y mucha alegría. Pa' que brim, que dupliquen la energía multi, que esto es reggaetón, no se compliquen. Pa' que brim, que dupliquen la energía, multipliquen y que repiquen. Mi música es tendencia, porque no paro de encantar, tendencia, porque no paro de fascinar, tendencia. Niños y niñas están aquí, tendencia, viniendo la cadera con swing. Bailen, sigan, porque Milan el Gigante ya está aquí y les va a poner a menear muchas cosas. Niños y niñas son los que se lo gozan y les va a poner a menear muchas cosas. Niños y niñas son los que se lo gozan, tendencia, porque no paro de encantar, tendencia, porque no paro de fascinar, tendencia. Niños y niñas están aquí, tendencia, viniendo la cadera con swing. Bailen, sigan, porque Milan el Gigante ya está aquí y les va a poner a menear muchas cosas. Niños y niñas son, estamos activos y siempre vamos a estar. Y en este lugar nadie puede parar de ver a saltar y de divertirse, es tendencia. Suscríbete, comenta, dale like, comparte, que esto es tendencia. Suscríbete, comenta, dale like, comparte, que esto es tendencia. Y mi reggaetón es arte, porque no paro de encantar, porque no paro de fascinar. Niños y niñas están aquí, viniendo la cadera con swing. Bailen, sigan, porque Milan el Gigante ya está aquí y les va a poner a menear muchas cosas. Niños y niñas son los que se lo gozan y les va a poner a menear muchas cosas. Niños y niñas son los que se lo gozan, porque no paro de encantar, porque no paro de fascinar. Niños y niñas están aquí, viniendo la cadera con swing. Bailen, sigan, porque Milan el Gigante ya está aquí y les va a poner a menear muchas cosas. Niños y niñas son, de la abuela no para de sonar, todo el mundo la quiere escuchar, los niños la van a descargar. Yeah, yeah, de la abuela no para de sonar, todo el mundo la quiere escuchar, los niños la van a descargar. Yeah.
Muchísimas gracias. Me pueden encontrar en mis redes como Milan Elegante Miniatura, en Facebook, Instagram y YouTube. En TikTok como Milan Elegante Miniatura. Síganme en YouTube, que fue donde saqué la canción. Plop, plop. Muy bien, Milan. Y este tema yo sé que va a ser una tendencia, ese nuevo tema, para que lo busquen en YouTube. Tendencia. Muy bien, Milan. Cuéntenos un poquito sobre esta canción. ¿Quién compuso esta canción Tendencia? ¿Quién sacó la letra? Pues la compusimos yo y mi papá, porque ahí los dos juntamos y dijimos, oh, del abuelo tiene del abuelo ya es tendencia. Decidimos hacer una canción que sea del abuelo de tendencia y la sacamos y sé que eso se va a volver tendencia. Claro que sí, Milan. Con la ayuda de Dios va a volverse tendencia esa canción. Y como tú ya lo decías, invitaste a todos los televidentes para que te sigan a través de todas esas redes sociales y compartan tu nuevo tema musical, Tendencia. Por supuesto, les repito, síganme en mis redes como Milan Elegante Miniatura. Epa, Milan con doble L. Ya saben, en Facebook, Instagram y YouTube, en TikTok como Milan Elegante Miniatura. Plop, plop. Bueno, ahí está entonces, para que usted lo siga, para que siga compartiendo y disfrutando. Milan, el gigante en miniatura, en todas sus redes sociales, en las plataformas, porque ahí está Tendencia. Y vamos a volverlo Tendencia, como dice Milan. Bueno, entonces Milan y Lady, vamos a hacer entrega de ese reconocimiento a Milan por estar compartiendo con nosotros. ¿Te acuerdas que ahorita cuando estábamos viendo ese video de Amagá, te decía, por ahí te vamos a dar un detallito? Y esa roquita negrita que veías que sacaban ahí en el coche, ese es un carbón, un mineral muy preciado de nuestro municipio. Y queremos hacerte entrega, Milan, entonces, para que tú lo guardes, ese reconocimiento, ese premio que te hacemos por todo ese esfuerzo grande que estás haciendo en la música, que lo tengas allá en tu casa, que siempre lo compartas, y ese es el premio. Muéstrales a todos allá que están observando el premio, qué es lo que le estamos entregando a Milan para que lo pueda disfrutar. Oigan, todas las redes sociales hay que montar la foto, Milan, con ese premio, y mira ese carbón, a ver, ¿qué sientes con ese reconocimiento que te estamos haciendo? Muchísimas gracias. Les agradezco mucho por el detalle y feliz Día de la Mujer. Claro, ahí está entonces compartiendo con nosotros Milan, el gigante en miniatura, el artista que nos estuvo acompañando en este programa de Cultural Fusión TV, el programa de entrevista con el artista. Pero entonces nos vamos a despedir con música y esa canción que hizo conocer a Milan, que hizo que se volviera tendencia. Esa canción de lado a lado, con eso despedimos, pero ojo, vaya a sus redes sociales, a YouTube, y busque Tendencia de Milan, el gigante en miniatura, para que usted empiece a compartirla y que verdaderamente lo volvamos una tendencia. Pero Milan, despidamos el programa de Cultural Fusion TV con esa canción de lado a lado, la canción que conocemos de Milan, el gigante en miniatura. Invitación, Tendencia, Tendencia, vaya, búsquela en YouTube. En su perfil, Milan, el gigante en miniatura. Nos vamos entonces con De Lado a Lado. Y yo soy Milan, el gigante, chiquitico, echado pa'lante. El gigante, pero en miniatura, todos los niños a mover la cintura. Y yo soy Milan, el gigante, chiquitico, echado pa'lante. El gigante, pero en miniatura, todos los niños a mover la cintura. De lado a lado. De lado a lado con la cintura. De lado a lado. De lado a lado. Porque nosotros mandamos aquí. Yo soy el rey del reggaetón infantil. Porque aquí mandan los niños. Esta es la era de los lampiños. Y yo soy Milan, el gigante, chiquitico, echado pa'lante. El gigante, pero en miniatura, todos los niños a mover la cintura. Y yo soy Milan, el gigante, chiquitico, echado pa'lante. El gigante, pero en miniatura.